Oye, amiga, ¿supiste que se agotaron los boletos de Justin Bieber? Sí, ya sé. Pero de cualquier manera voy a conseguir esos boletos. Vas a verlo. Esas cosas me dan miedo. Bueno, ya nos vemos, Zoraida. Bye. Yo sabía nada. Ya, madre. La pareja. Tendré que conseguir esos boletos a como de lugar. Como de lugar. Lo tendré que poner en una de estas. En la página sociedad.com. Te doy los boletos para el concierto de Justin Bieber, pero dame tu broncita. Chiquita. ¡Lo tienes, baboso! ¡Puerto sucón! Ay, sí, no, en serio, que naca con esa foto de Fabricio. Ay, ridícula. Sí, qué oso con esa pica, está en nabo esa pica. De hecho, ay, no, pa'l perro. Yo ni sé. Ni pa'l perro, pobre perro. Ay, no, guácala. Ya sé. Y no, y de, bueno, ahí nos vemos, Reina. Ahí nos vemos, Penélope. Bye. Bye. ¡Llegué, vieja! Ya me enteré lo que andas publicando en las redes sociales. ¿Cómo está eso? Yo no puse nada. Vamos con la muchachita que ella se está sacando. ¿Cómo sacas a esa muchachita? ¡Órale! ¡Pero es que mamá! ¡Levántate! Me levántate, no. ¡Levántate! ¡Cállate, levántate! ¡Es que ella no tiene la culpa! Ya me enteré que su muchachita está sacando la mía. La mía no tiene la culpa. Es la que viene aquí a dar su virginidad por quién sabe qué. Pues su muchachita que le andas sacando de que venda su cosa. ¿Qué está pasando aquí? Mi hija necesita aquí. ¡Órale! ¡Uy, que no! Virgencita. Solo vengo a pedirte que mi hija tome conciencia de lo que está haciendo. ¡Oh, Virgencita, por favor! Madrecita linda, perdóname mucho por todo lo que hice, por deshonrar a la familia, por desobedecerte, por no guardarte respeto, por no desobedecerte. Perdóname por todo lo que he hecho. No te preocupes, hija mía, yo estoy para apoyarte siempre aquí en las buenas y en las malas. ¿Y esta rosa? ¿Quién la habrá puesto aquí? Se me hace que mi hija, para que la perdonara. No, madre, ¿cómo crees que es mía? Es la Virgen de Guadalupe que te mandó una señal para que yo me compusiera. Y creo que ya reaccioné. Pues sí, pero de perdido me hubiera mandado otra rosa mejor, porque esto es del monte. Hija, espera. Te compré los boletos para el concierto de Dios para que no vendas tu virginidad. Ay, no, me hubieras dicho antes, porque yo ya estoy embarazada. ¿Qué?